Como siempre, un placer compartir con ustedes lunes de Cinemateca. Rocío, creo que esta es la segunda vez que vamos a tener una película, un documental sobre deporte. No sé si recordás que en los primeros años de lunes de Cinemateca tuvimos a Víctor Ramírez con un documental de los años 70, Tengo Cuerpo, se llama. Así es. Pero bueno, han pasado los años, ha evolucionado la Yo comunicación. recuerdo otro también, Otro. 400 metros planos Claro. sobre la historia del De triatlonista, Federico Lang. así es, del Sí. triatlonista Leonardo Chacón. Cierto. Sí, Así o sea es. que bueno. Bienvenidos. Entonces es el tercero. Este es el tercero. Así es. Tracy Mena y José Pablo Matamoros. Gracias por estar con nosotros. A Tracy la tuvimos allá por el 2006. Así es. Ahora podemos hacer un pequeño aparte para que nos cuente cómo ha evolucionado, que se nota en el campo de la comunicación. Y a José Pablo, hasta hoy tenemos el honor, José Pablo, de que estés con Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos. Y como hablábamos, bueno, de deportes es el tema que tratamos hoy y en este caso es sobre el atletismo, sobre los maratonistas, sobre esas personas increíbles que corren esa cantidad de kilómetros. Ciertamente. Y bueno, específicamente sobre el Maratón de Chicago con este documental 42.195 metros más allá de la meta. ¿Qué tal si vemos el tráiler, el avance, para entrar luego en materia con Así José es. Pablo y con Tracy? Veamos el avance de más allá de la meta. Hay sudor y lágrimas, al igual que hay sonrisas. Hay frustración, hay dolor, hay fatiga. Pero nada de eso importa. Importa intentarlo. Importa la pasión. Importa el corazón en cada paso. Importa sentirse bien y creer en uno mismo. No es simple, pero no puedo, no existe. 42.195 metros, más allá de la meta. Acabamos de ver un avance de Más allá de la meta y continuamos el lunes de Cinemateca con José Pablo Matamoros y Tracy Mena. Ya ellos, nuestros televidentes, pudieron ver un poco sobre qué trata el documental. Habría que decir que es un documental de 95 minutos, o sea que así es, entonces es imposible pues verlo todo, pero tal vez podrían contarnos ustedes cuál fue la motivación de seguir a los atletas en una cosa tan específica como es el maratón. Y además darles un seguimiento tan completo, diría yo, como lo hicieron ustedes, madrugaron con ellos, comieron con ellos, lloraron con ellos, hicieron todo con ellos. Tal vez Tracy, iniciemos contándonos cuál fue la motivación para hacerlo. Bueno, yo creo que un poco vino de que nosotros empezamos a correr, ¿verdad? Ustedes entonces, personalmente. Exactamente. Sí. Entonces, ustedes dos. Nosotros dos, exacto. Empezamos como a correr, nos inscribimos de hecho a la Maratón de Chicago. Y dijimos, qué bonito sería rescatar la experiencia de gente que no es élite, pero que se apasiona muchísimo por el deporte y que sacan de su tiempo, sacan de sus recursos económicos, así porque es. Sea como sea, es una inversión que ellos toman de su propia vida para ir a correr.
Entonces, a partir de ahí dijimos, hey, lancémonos a hacer un documental, consigamos 5 personas que sean como representativas eventualmente de este gran gremio, digámoslo así, de corredores, y vamos, ¿verdad? Hagámoslo para ir y acompañarlos en Chicago, ¿verdad? Sí. 384 ticos y 5 historias. ¿Cómo se les podemos adelantar a los televidentes, José Pablo, ese compuesto? Sí, digamos, también una cosa que nos pareció muy interesante es que, digamos, en la Maratón de Chicago, Costa Rica es el cuarto país que más gente lleva a la maratón. Más representación. Entonces, es un número bastante impresionante, claro, porque, digamos, claro, de primero Estados Unidos, que es el país local, claro, México, que está a la par, Francia y Brasil, creo que se pelean en tercer lugar, y Costa Rica de cuarto. Entonces, nos pareció, es increíble el boom que se está dando de acá en Costa Rica de lo que es el atletismo. Para nadie es un secreto que es un deporte que ha crecido exponencialmente, ¿verdad? Entonces, digo, ahí fue donde nos gustó la idea y dijimos 5 historias representativas, ¿verdad? Que la gente, al ver el documental, diga, yo me identifico con esa persona o con esa persona. Y eso es lo bonito también de atletas no élites, ¿verdad? Que tenemos historias totalmente diferentes de los 5 personajes. Precisamente, ahora que lo dice Tracy, que ustedes se inscribieron, o sea, ustedes no eran atletas élite, no eran atletas que lo hacían. Entonces, ¿cómo es que uno toma la decisión como atleta de decir, voy a ir a correr la maratón? O sea, es que no es una carrera de 10 kilómetros de las que se hacen aquí a cada rato, sino que es el maratón. Y además, la inversión económica que significa no solo entrenarse, sino ir hasta otro país, ir a Chicago. O sea, que ¿cómo toma uno esa decisión, José Pablo? Bueno, en mi caso personal, yo empecé de igual, corriendo. Yo trabajaba ahí por el lado de la sabana y yo dije, oye, un día voy a ir a darle una vuelta a la sabana corriendo. Y ahí empecé. Y esto, digamos, la gente lo agarra como un vicio, ¿verdad? Sí. Digamos, uno cumple una meta de 5 kilómetros. Y ya dice, ¿por qué no hago una de 10? Y después, ¿por qué no hago una media maratón? Y cuando te estás viendo, te estás corriendo una maratón. Claro, es un proceso muy sacrificado. Y también, eso es una parte que nosotros queremos reflejar, ¿verdad? Que no es solo ponerse las tenis y salir a correr, digamos, no, estos son meses de entrenamiento y es lo que se refleja en el documental también. ¿Y cómo se hace, Tracy, para convertir el ejercicio, la práctica del deporte, en audiovisual? Es entrarle a dos cosas. Exactamente. Difíciles las dos. Difíciles. Pero creo que nos ayuda un poco que nosotros nos hayamos adentrado como en ese mundillo del correr, ¿verdad? Porque ya como que reconocíamos ciertas prácticas, ciertas cosas que son importantes retratar y comprendemos, digamos, lo que los protagonistas van viviendo. Si bien son bastante diferentes, ¿verdad? Que era lo que hablábamos, hay como ciertos puntos en común. Que es muy importante retratarlos ahí en el documental, la cuestión como del trabajo, de la disciplina, la perseverancia, ¿verdad? Que cada uno, digamos, en sus vidas ahí lo va hilando para poder tener, digamos, esa meta final, que en este caso era maratón, ¿verdad? Antes de eso ellos tienen otras metas y en sus vidas personales también tienen como otros retos y otras cosas, pero digamos que todo se une ahí, en que todos quieren conseguir, digamos, una meta específica. Como en, tal vez digamos, si estuviéramos hablando de una ficción, hablaríamos de un casting, ¿verdad? Pero en este caso, es pues una cosa especial. ¿Cómo escogen ustedes de todos esos 300 y resto ticos a esos 5? O sea, ¿cómo llegaron ustedes a conocer gente tan diversa, de alguien que vive muy lejos, que digamos, alguien que vive en Estados Unidos primero, otra persona que vive en San Ramón, una mujer ya que en su madurez decide empezar a correr, otros profesionales que deciden ponerse la meta de bajar peso hasta lograrlo? O sea, ¿cómo consiguen ustedes esos personajes? ¿Cómo los fueron sacando? Bueno, el proceso fue, hicimos una investigación con diferentes entrenadores acá en Costa Rica. Entonces ellos nos aconsejaron, digamos, nos recomendaban, algunos especialistas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a uno de los protagonistas lo conocimos por medio del atleta élite César Lizano, que andábamos buscando una persona que cumpliera más o menos con el estándar de un corredor, que es aficionado, pero que tiene muy buenos tiempos, inclusive para clasificar a la maratón de Boston, que es una maratón que solo con tiempo, se logra, ¿verdad? Ese es Guillermo Flores, correcto. Tal vez los podemos mencionar, ¿verdad? Sí, en ese caso es Guillermo. Correcto, en ese caso de Guillermo. Guillermo Flores. Doña Marcela Vives fue una persona que por medio de un entrenador, ¿verdad? No, por
un runner, lo que llamaríamos, le pedimos como consejo, ¿verdad? Como quién, y entonces nos dice, mira, yo conozco una señora que además va con los dos hijos, ¿verdad? Sí. Que era como una característica también especial, que iban a correr juntos. Y corren en familia. Exactamente, claro. Y la historia de ella es maravillosa también, ¿verdad? Que es una señora ya de 55 años, que se puso a correr ya en edad avanzada y que es súper buena, además, ¿verdad? Corriendo. Entonces, por ahí también, Viviana. Viviana fue un caso muy bonito porque Viviana también... Viviana Cordero es una persona que vive en San Ramón. De hecho, esto fue pura casualidad porque nosotros cuando empezamos también dijimos, necesitamos una persona que sea fuera del GAM para, digamos, ver también la experiencia, digamos, de una persona rural. Entonces, de hecho, antitos de grabar, teníamos un caso en Liberia, muy bonito, y faltando 2 días, creo que para empezar la grabación, nos canceló, dijo, no, la verdad es que por proyectos que tengo no puedo ayudar, no sé qué. Entonces, Viviana fue casi que por redes sociales, ¿verdad? Que preguntamos ahí en nuestro Facebook de si les gustaría participar, y ella misma fue la que nos escribió. Estudiamos el caso y está en el documental, ¿verdad? Con Marfer Torres, que es la persona que perdió, tuvo una gran pérdida de peso, fue por medio de nuestra productora ejecutiva también asociada, Lizeth Castro, que ya lo había entrevistado para un proyecto de ella, y entonces dimos con el caso, dimos que iba a correr a la Maratón de Chicago y dijimos, esto es un caso que tiene que, queda uno. Que ver. Queda uno. Y don Randall Pereira, ahí hay un vínculo familiar, digamos, mío, es primo segundo mío. Entonces yo más o menos conocí el caso de él y les voy a contar una intimidad, es algo muy bonito. Yo le llevé los anillos de matrimonio a él hace 22 años. Perdí contacto con él porque él se fue a vivir a Estados Unidos y lo retomamos para una carrera. Porque yo iba a correr una media maratón en Nueva York, retomé el contacto con él, me di cuenta que él seguía corriendo. Y dijimos, de este es un caso también que sería muy bonito para documentar y por eso nos apuntó. Que es muy representativo porque es de gente que vive fuera, pero que corre muy orgullosa de Costa Rica, ¿verdad? Claro, siempre anda con sus camisetas, estando allá. Entonces, eso es lo bien, bonito. Vamos a ver un avance, ya vimos el avance. Vamos a ver un fragmento de Más Allá de la Meta y continuamos con ellos en Lunes de Cinemateca. Empieza la vaina. No importa que se pierda la otra maleta. Ya estoy haciendo fila. ¿Está en el aeropuerto? Sí, ya vamos a votar. Bueno, yo. Ok. Muchas gracias, chao. Difícil el inglés al principio, la adaptación, leer en las carreteras los rótulos, que uno no sabe para dónde va, si va para arriba, para abajo, para el este, para el oeste. Soy Randall Pereira, vivo en Stamford, New Jersey, Estados Unidos, y Chicago será mi tercera maratón. Son las 4:20 de la mañana, estamos en San Ramón, y en este momento me dirijo a coger bus para ir a entrenar a la Sabana en San José. Lo hago una vez por semana porque es mi día libre. Yo soy Viviana Cordero, soy de San Ramón y Chicago será mi primera maratón. Es una forma de vida sana. Venía de un proceso duro en mi gimnasio con pesas y con circuitos metabólicos y quería algo con más libertad. Entrenar con gente, conocer gente diferente.
conforme pasan los días, empiezo a tomarle más respeto a una maratón. Es una sensación como de, bueno, de estar como libre, ¿verdad? Como haciendo lo que uno quiere. ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos, Marfer! ¡Vamos! No es a nivel competitivo, ¿verdad? Yo creo que es una competencia con uno mismo. Cada persona tiene distintos métodos, ¿verdad? Yo corro con gente muy joven, entonces eso como que me hace sentir más viva. Soy Marcela Vives, vivo en Escazú y Chicago va a ser mi tercera maratón. Cerrando, vamos. Mi nombre es Guillermo Flores, yo vivo en La Uruca, Chicago, será mi quinta maratón. Soy Marfer Torres, soy de Desamparados y Chicago será mi primera maratón. Bueno, gente, es súper importante antes de planificar la maratón, hacerse, digamos, como todas las pruebas médicas, ver que de verdad mi corazón esté funcionando bien. No es como que uno diga, bueno, yo nunca he hecho una maratón y, bueno, en 2-3 meses voy a hacerlo. Lamentablemente no todos los días uno tiene la misma motivación para levantarse a entrenar y la misma energía. Tiene que haber una motivación interna, ¿verdad? Como echarse porras uno mismo. Si estoy en la Maratón de Chicago es porque es una maratón de las principales del mundo y los que corremos maratón queremos al menos una vez en la vida pues estar presentes en Chicago. Un segundo más, un segundo menos. Es un kilómetro más, un kilómetro menos. Es media hora más, media hora menos y un total de maratón. La intención es meterle un poquito de carga, un poquito de intensidad, que ella soporte entrenamientos de larga duración para que así se le haga más fácil la competencia. Desde que empecé a correr, lo empecé a hacer al mediodía, ¿verdad? Entonces, más o menos me acostumbré. Tengo claro que entrenar en la mañana es muchísimo mejor, ¿verdad? Por el clima, te entrena uno con el grupo, etcétera, etcétera. Pero sí debo aceptar que tengo la debilidad de madrugar, ¿verdad? Tengo una leve preocupación, que es el dolor en la rodilla, ¿verdad? No me ha limitado en el entrenamiento ni nada, pero preferiría de ir y estar en estos momentos sin ningún dolor, ¿verdad? Estamos, como quien dice, ya en la recta final y hay que cuidarse mucho, ¿verdad? Anda en el ambiente, de todas formas, anda mucha gripe. Anda dengue, ¿verdad? Que eso sí, a cualquiera nos puede dar. Bueno, Viri, en un principio se le hizo un análisis para determinar cómo estaba en técnica, cómo estaba en fuerza. Tuvo una lesión hace tiempillo y esa es la que a veces le molesta. 10, 9. 10, eso es. ¿Se siente? Ah, no. El estiramiento mío es abrir la puerta y salir en carrera. Entonces yo nada más abro la puerta y me voy ahí voy. Al principio suavecito y ya ahí voy calentando y ya me voy. Ya uno sale a correr porque como que el cuerpo se lo pide. Un desestrés del diario vivir, del trabajo. Es
siempre sale uno, aunque sea a dar unas tres vueltas ahí para desestresarse un poco y de llegar a la casa, bañarse, comer y acostarse a dormir otra vez. La lesión se empieza a molestar un poquito porque como las piernas se trabajan más, ya duele. Se siente ya bonito cuando la gente empieza a saber, porque a veces, bueno, tenía como de calladito, porque sí le tenía cierto sustillo. Pero ya cuando se empiezan a dar cuenta y ver la motivación que le dan a uno todos los días. El deporte en mi familia es lo más importante, yo creo. Para mí es lo más importante después del trabajo, ¿verdad? Es una actividad que hacemos todos y compartimos toda la loquera que significa correr. Voy con mis dos hijos. Le regalamos los tenis y se volvió igual de fiebre que nosotros. Y mami de ahí. Es la que me ha ayudado en todo este proceso, definitivamente. Yo me iba a hacer la cirugía bariátrica. Tenía todo listo así como para la cita, el día siguiente, la sala reservada, todo, y dije, no, voy a empezar a correr. Cancelé todo, al día siguiente vine a correr con ellos. O sea, vale decir que no corría nada, ¿verdad? O sea, caminaba, literalmente, era un camicorre ahí, ¿verdad? Las rodillas me dolían miles, o sea, era demasiado el sobrepeso. Por lo general uno ve las cosas, esas cosas al final, que ya van botando el tapón, van cayendo, ella más bien va acelerando, va como una maquinita, nunca para, y así es en la vida, igual, siempre ha sido como una maquinita que sigue, y más bien va acelerando. Y todo el mundo dice, bueno, ahí van a marcha, ahí vamos todos, es realmente una persona que es admirable. Yo creo que ella no se da tanta cuenta, ¿verdad?, lo que ella inspira a mucha gente. Yo fui a Chicago con ellos cuando fueron en el 2011 y dije, yo quiero que esta sea mi primera maratón porque es demasiado chida. No sé si yo voy a seguir corriendo al ritmo de ella o si yo voy a salir un poquito más rápido, todavía no sé. Pero que salimos juntas, salimos juntas. Es algo que nos une muchísimo como familia. Yo diría que es casi como que algo que ya nos define, ¿verdad? Todos los demás miembros de la familia ya saben, ¿verdad? Esos locos. Cada entrenamiento yo creo que me sirve para un momento de reflexión personal, me sirve para limpiar la mente de tanta cosa que recibe uno del mundo, de la vida, del pasado, me conecta con el vivir el presente. Lo que siento es como una energía increíble y eso me encanta. Me siento muy bien, físicamente, excelente, mentalmente,
mentalmente no sé. Creo que eso sí se pone a prueba ya en la cumbia. El ejercicio o el deporte como tal me hace disfrutar, me hace sonreír, me hace vivir, me hace experimentar, me hace retarme. Aquí lo que estamos haciendo con Viviana es una prueba de capacidad máxima de oxígeno. Entonces lo que vamos a hacer es obtener las llamadas zonas de entrenamiento. Esta prueba lo que da es el manual para usar el cuerpo de uno. Entonces básicamente que lo que hace es que la persona, el tiempo que invierte en su ejercicio, sea aprovechado un 100%. Vamos, 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 jala, 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 vamos, vamos. Sí puede, vamos, sí puede, vamos, sí puede. Aquí podemos ver bien clarito varias cosas. Vamos a ver que su capacidad máxima de oxígeno es 38.42. Entonces vamos a determinar todas sus zonas de entrenamiento. Mucha gente dice que es ponerse los tenis y salir a correr, y no, entrenar para una maratón no es fácil. Hay que entrenar muchos días, mucho kilometraje, hay que comer bien, hay que disciplinarse en todo sentido. Yo le digo a la gente, hágalo 4 o 5 días seguidos, levantarse temprano, y lo va a agarrar como rutina. Pero si lo hace un día y 2 días no, nadie va a entrenar por mí, nadie va a hacer un fondo de 30 kilómetros por mí, sino que soy yo el que tengo que hacerlo. Ojalá un motor, en el caso mío, como mi familia, que siempre está apoyándome. De mis 9 maratones, yo sé que todas son diferentes, todas han sido un nuevo reto, un nuevo tiempo. Es un antes y un después del maratón. Tengo un pequeño dolor en una rodilla. Sí ha venido incrementándose el dolor. Entonces, probablemente voy a tener que visitar un médico. Practicamos la ruta 2 veces, hicimos el ensayo de cómo vamos a correr. Vamos a ver cómo nos va a ir con el clima también, porque la carrera arranca un poco más tarde de lo que usualmente corremos. Tratando de evitar una lesión, respecto a lo que dicen los entrenadores, ellos son los que saben de esto y no, para mí es igual emocionado salir aquí o donde sea. Ya faltan hoy 99 días. ¡Ah! Me acordé de esa emoción. Pocos minutos ya nos separan del inicio. Sí, vamos a ver cómo nos va. Ya mucha ansiedad, pero vamos con muchas ganas. Ahora tengo que ir a Costa Rica a conocer. Cuando yo iba, ni el Mall San Pedro estaba. Y dicen que es el más viejo que hay. O que ya no existe, yo no sé. Sí, yo corro desde Costa Rica. Lo que pasa es que cuando me vine aquí, terminó el deporte por trabajo. Hasta que el doctor me dijo que estaba enfermo de colesterol. Entonces empecé otra vez, digo, y lo que me gusta es correr, voy a ver cómo hago. Y fui al lago ahí, le di vuelta y media, me vine para la casa que me ven. Hasta la lengua de los zapatos me pesaban. La misma nota que el año pasado, solo que cambia el año. El pace y las pulsaciones y eso. A los chanchochingos, dijo mi abuela. Me gusta mucho, me gusta mucho. Siempre empezamos juntas las carreras. Y ahí en el camino nos perdemos un rato y nos volvemos a ver en la meta. Si fuera una maratón, media maratón, sí, le dan nerviosillos, ¿sabes? Le dan por miar. Ahorita nos vemos. Cero dolor.
salió bien. Bien, más. Nos ayudó mucho el clima. Papi y mami estaban allá abajo, pero para frente a Telepic. Que estaba evaluando. Durita, durita. Tal vez la primera de las roquitas. Gracias. Excelente, muy feliz. Fruta, agua, ya. Se me olvidó parar el reloj. Es lo último. Vea qué lindo. Otra que terminamos juntas en nuestro camino a Chicago. Hoy fue la primera carrera de ella en coche con el papá. Ella se llama Elena y es la primera nieta que tengo yo. Siempre que corro me imagino que ella está en la meta. Nosotros hacemos lo que sea por él. Aunque ya viejillos, pero hacemos todo. Sí, somos felices que Guillermo corra. La verdad que he visto el sacrificio y he visto las cosas que hay que hacer, pero en realidad vale la pena. Estamos estrechamente ligados a él. Continuamos el lunes de Cinemateca y tenemos a Tracy Mena y José Pablo Matamoros hablando del documental Más Allá de la Meta. José Pablo, nos estabas comentando sobre la historia de tu relación con Randall y entonces estaba pensando yo que, bueno, claro, eso tal vez les facilitó un poco las cosas del seguimiento a él desde Estados Unidos, pero no deja de ser complicado. O sea, ustedes hicieron una labor de seguimiento a cada uno de los atletas fuerte, inclusive con Viviana desde la pura madrugada, venirse desde San Ramón hasta La Sabana, bueno, todo ese seguimiento con cada uno de ellos, ir a conocerlos a sus hogares, a sus lugares de trabajo. ¿Cómo se lo plantearon y cuánto tiempo duró esta producción realmente? Porque me imagino que fue más de un año. Sí, correcto. Bueno, el proyecto cuando lo iniciamos, digamos, fue en mayo del 2013. Ahí dijimos, bueno, empezamos a buscar, casi que a finales de mayo encontramos las historias y lo primero que, uno de los primeros protagonistas que teníamos era Randall. Entonces viajamos por 2 semanas a New Jersey a seguir toda la vida de él. Fue algo muy, muy, muy intenso seguir toda la vida de ellos. Verlo entrenar y de todo. Verlo entrenar, sí. Verlo trabajar. Verlo trabajar, verdad, en sus labores de papá. Sí. O sea, fue algo, una experiencia muy, muy bonita. Entonces lo que nosotros dijimos es, normalmente el entrenamiento para maratón son 4 meses antes, se empieza. Ajá. Con un plan de entrenamiento, entonces nos quedaba perfecto, ¿verdad? Entonces la maratón fue en octubre del 2013, entonces desde junio hasta octubre fue que le dimos todo el seguimiento a los protagonistas, tanto a Randall allá en New Jersey como acá a los protagonistas en Costa Rica. Por ejemplo, el caso que decís de Viviana, sí, es, o sea, eran grabaciones maratónicas porque, digamos, los entrenamientos, ella agarra un día libre de su trabajo para venir a entrenar a La Sabana. Ella sale a las 4:30 de la mañana de San Ramón. Entonces, el equipo de producción tenía que moverse desde las 2:30 de la mañana para San Ramón. Para verla ella preparándose, claro. Venir con ella. Entonces, digamos, sí, era como un proceso bastante largo, bastante duro, pero creo que lo logramos. Claro. Vamos a la parte propiamente audiovisual. ¿Cómo se involucra Tracy, Lizeth Castro y su productora, esa gran periodista, colega, amiga nuestra, Lizeth Castro, en este proyecto? Sí, fue muy particular porque fue como en un punto en que nos encontramos, ¿verdad? Nosotros colaboramos con ella con otras cosas para la revista que ella tiene
Y en un momento comentando, ¿verdad? Dijimos, qué bonito hacer esto, tenemos pensado hacer como un documental sobre la maratón. Ella conocía a Marfer, ¿verdad? Que lo había tenido. Y dijo, qué bonito, o sea, ¿por qué no nos unimos y lo hacemos juntos? ¿Verdad? Entonces fue como que calzó todo en su momento, ahí por mayo que dice José. Y hicimos como la coproducción, ¿verdad? Nos juntamos, empezamos a buscar los casos y partimos juntos, digamos, los tres, a hacer todo el proceso ya del docu. Pero en realidad, ¿cuántos son ustedes? Porque se ven varias cámaras, se ve que había un montón de trabajo, ¿cuántas personas le hicieron? Y hay aportes ahí de gente que estimamos, bueno, los estimamos a todos, pero que conocemos, sí. Como Rosa Chinchilla, como Hamlet Pérez que sí, sí. Han estado acá con nosotros y que, sí, así es. Que se han formado acá en el canal de la UCR. Sí, bueno, ellos fueron, aparte de ser amigos, casi hermanos, son, sí. ¿Verdad? Son parte importante del documental. La grabación acá en Costa Rica casi que toda la realizamos nosotros tres, digamos, el señor Castro, Tracy y mi persona. En Chicago, como nosotros corríamos, entonces sí, bueno, primero eran 5 historias, entonces era, con una cámara no podíamos hacerlo, entonces buscamos los recursos, les pedimos ayuda y entonces lo que llevamos fueron 4 equipos portátiles, que serían Rosa Chinchilla, Hamlet Pérez, Víctor Miranda y Lizeth Castro también, que le tocó hacer el trabajo de cámara. Precisamente entonces, esa era una de mis preguntas. Entre tantísimas personas que van corriendo en el Maratón de Chicago, ustedes no dijeron, vamos a ver a los ticos. Vamos a ver a 5 ticos. Era como buscar una aguja en un pajar. Más o menos. ¿Cómo se organizaron para saber cómo, por lo menos, agarrarlos en la meta? Sí, era un gran miedo no tenerlos. No tenerlo. Porque es que no se puede repetir. 45.000 personas. Son 45.000 personas corriendo. Así es. Y si no lo agarraron en la meta, ya no lo agarraron. Porque no es algo que se pueda montar. De todas las nacionalidades, 45.000 personas. Sí. Y lo que hicimos fue un planeamiento para las cámaras, digamos, cada cámara tenía que cubrir mínimo 2 puntos específicos del recorrido. Entonces hicimos ese planeamiento. ¿Y a usted le toca Marfer y a usted le toca? No. Como al que vea, al que agarre. ¿Verdad? Uh-huh. O sea, van a ir vestidos de esta forma, ellos ya los habían visto antes, digamos, se habían como, intentamos como que se conocieran un toquecito antes, uh-huh. Obviamente. Y van a cubrir esos puntos de tal lado de la calle y a los corredores también les dijimos, las cámaras van a estar en tales puntos. Claro, uno ya corriendo, sí, ya, digo, muy pocos van a estar pendientes de dónde está la cámara. Claro, entonces, sí fue una salvada porque realmente se logró, ahí le doy todo el crédito a las cámaras que estuvieron súper pendientes. Hay que tener un ojo. Total. Yo puedo contar una anécdota personal, mi hijo Javier corre la Sol y Arena, hemos ido a cinco ediciones y en todas las ediciones me quedo simplemente cuadrado y no lo veo pasar. De manera que nunca hay foto. Sí, nunca hay foto, y eso que uno más o menos conoce de eso. Exacto. Quiere decir que realmente claro, es una labor. El hombre es un proceso, que está con el lente tiene que tener proceso. Porque además se reduce el... Sí. ¿Verdad? Sí. La visión. Primero, pero luego... Así es. Sí. Claro, interesante eso. Y formulamos también, yo creo que eso les ayudó un grupo para que estuvieran comunicados por móvil, ¿verdad? Por teléfono. Y entonces, y si ya en el kilómetro 5 decían, ya doña Marcela pasó por aquí. Entonces, el que estaba más adelante dice, bueno, tiene que llegar en tanto. Y teníamos también a Oscar Segura, que nos ayudó muchísimo, revisando porque ellos... tienen un chip, ¿verdad?, cada corredor, y en una página uno puede ir revisando cuando pasan por ciertas marcas. Claro. Entonces, claro. Ya pasó por tal kilómetro. Si el cámara no lo vio ahí, bueno, ya, uh-huh. Ya pasó por ahí. ¿Cuánto tiempo antes fueron ustedes para Chicago? Porque además hay que conocer la calle, hay que conocer la ruta, veo que estaban muy organizados, pero eso no se organiza de un día para otro, sí, ¿verdad? Es importante reiterar para nuestros televidentes, perdón por la interrupción, que es que... ya uno ve el documental y como cuando uno ve una película, pues qué lindo nada y qué fácil fluye. Se ve. Sí. Pero es realmente, como dijo Rocío, localizar agujas en pajar, ¿verdad? Sí, nosotros llegamos desde martes, si no me equivoco. Sí, parte del equipo, otra parte del equipo llegó jueves. Y entonces ahí fue donde planeamos, digamos, en qué hoteles se quedaban los corredores. Entonces, digamos, los acompañamos. En la maratón, un evento muy bonito y muy importante antes de la maratón, en la expo, donde ellos recogen su número, recogen su camisa. Recogen sus cosas. Es un proceso muy bonito para un corredor, entonces seguirlos a cada uno cuando llegan a la expo.
en muy importante la comida antes, digamos, de una maratón. Claro. Entonces ahí lo seguimos también. O sea, sí fue un proceso ahí de elaboración de un planeamiento totalmente estratégico para que no se nos fuera ningún detalle que decíamos que podía ser importante a la hora de armar el documental. Es una gran, realmente una gran producción en términos técnicos, audiovisuales, humanos. ¿Cómo se puede vender este documental para que puedan, digamos, continuar por esta senda, Tracy? Sí, bueno, ahí son dos cosas, ¿verdad? Uno, creo que es también exponerle a la gente que no es un documental solo para corredores. Uh-huh. Yo creo que eso es importante rescatarlo. El corredor, cierto, ¿verdad? De alma de corredor se va a sentir muy identificado, obviamente. Pero es un documental que también creo que toca ciertas fibras de lo que nosotros decimos que es un poco trillado, pero esta cuestión como del sí se puede, el que si me propongo algo, claro, y realmente me lo planteo y voy hacia ahí, lo puedo lograr en cualquier ámbito, ¿verdad? Deporte, trabajo, cosas personales, familia, ¿verdad? Claro. Entonces, a nivel de espectadores, yo creo que ese es un poco también el mensaje, ¿verdad? No es solo un documental para corredores, como muy reducido a eso, claro, sino un poco más abierto. Y a otros niveles, yo creo que nosotros estamos muy contentos porque también logramos hacer como un producto de un estándar que creo que es válido, digamos, para la industria y que tiene como las posibilidades de exhibirse, digamos, en diferentes medios, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Tener ciertas ventanas en festivales, ¿verdad?, nacionales y afuera, y luego irlo colocando, ¿verdad?, un proceso normal de distribución, claro, ¿verdad?, televisión abierta, qué sé yo, para que le llegue a más gente, y ya, digamos, una última etapa, que es la gente que quiere tenerlo, muchos de los que se han visto, ¿verdad?, que así lo quieren es tener como un recuerdo, ¿verdad? Individual. Claro. Bueno, y además hubo proyecciones en el Eugene O'Neill, ¿verdad? Que donde ustedes lo proyectaron para que la gente asistiera y demás. Por supuesto. Tracy Mena y José Pablo Matamoros están con nosotros. Vamos a nuestra sección cinético y regresamos con ellos. Se tiende a pensar a veces que el cine costarricense es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno de los realizadores actuales. Y se nos olvida con mucha frecuencia, somos un país de poca memoria, de que hay verdaderos pioneros del quehacer audiovisual del séptimo arte en nuestro país. Don Álvaro Chavarría, un documentalista de sangre, es además pionero y trabajador incansable. Con su cámara cinematográfica de 16 milímetros, don Álvaro eternizó en el celuloide el desfile de la victoria. Es decir, la culminación de un hecho trascendental en nuestra historia. El día 28 de abril de 1948, las fuerzas rebeldes combatientes, encabezadas por José Figueres Ferrer, celebran el desfile de la victoria en la ciudad de San José. Como fue el triunfo del Ejército de Liberación Nacional en 1948. Que abrió el espacio para la construcción y consolidación de la Segunda República. Continuamos el lunes de Cinemateca hoy hablando del documental Más allá de la meta. Estamos con José Pablo y con Tracy. No podría, sería injusto decir casualidad, pero ¿en algún momento a ustedes les dio miedo que alguno de ellos no llegara a la meta, ya corriendo el maratón? Porque es que los cinco llegaron y llegaron con muy buenos tiempos, pero ustedes se plantearon, ¿y si alguno se queda y no llega, cómo vamos a tratarlo? Hubiera sido parte de la historia. Sí. ¿O no? Sí, ¿qué pasó? Creo que hubiera sido un punto de giro interesante en la historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Realmente el miedo que nosotros teníamos eran, bueno, en mi caso dos cosas. Primero que alguno de los protagonistas nos dijera, bueno, no, ya no quiero seguir con el proceso. O, sí, que ¿verdad? Fuera que, algo traumático y dijera, no que quiero fuera, saber no, nada. La verdad es que sí, yo no sí. quiero verme donde no termine la meta exacto, y quiero que exacto. no salga, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios no pasó eso. Y otro, ahora que también tocábamos el tema del Maratón de Boston, al haber el atentado meses antes en el Maratón ¿sí? de Boston,
sabíamos que la seguridad en la maratón iba a ser muy, muy, muy complicada. Fuerte, claro. Entonces, fuerte, sí. Sí, digamos, el proceso para nosotros podernos inscribirnos como prensa para cubrir el evento sí fue un poco, digamos, tedioso de que claro. permisos iban y permisos venían. Pero al final, gracias a Dios, se dio y pudimos estar, tener acceso a la meta, a la par de, digamos, porque la seguridad sí fue algo impresionante, ¿verdad? Por esto que les cuento, ¿verdad? El atentado. Y el despliegue de prensa sí es, me imagino, muy, muy grande. O sea, hay un montón de gente en la meta, me imagino. Sí, es impresionante. Es un montón de gente acreditada, entonces también era, ¿verdad? Sí. Como complicado. Y hay zonas de acreditación, digamos, aunque estés acreditado, hay ciertas zonas en las que igual no puedes entrar, solo cierto tipo de prensa. Entonces, pues ahí nos ubicamos, pero todo salió bien. Un detalle pictórico. Siempre hemos conversado acá con nuestros invitados que realizan documentales o películas en varios países, que la luz es distinta. ¿Cómo dices, verdad? La luz de las tomas en Costa Rica tienen una coloración o una, ¿verdad? Una gama. Y en Chicago es diferente. ¿Tuvieron que lidiar un poquito con eso o allá a la hora del montaje del documental? Sí, sí hay como una diferencia, uno lo nota, ¿verdad? Como la textura de la luz, digámoslo así, es diferente como da. Pero yo creo que eso le da como también un tratamiento como a las dos partes. Claro. No fue algo que se nos complicara, ¿verdad? Igual acá a ciertas horas hay que tener más cuidado con cómo pega el sol. Es cierto. Es más difícil manejarlo, ¿verdad? No te des tanto chance. Como decíamos nosotros, íbamos a tomar un amanecer y como dice todo el mundo, amanece así. En cambio allá, si uno quiere hacer un time-lapse de un amanecer, es como toda la vida, ¿verdad? Claro. No termina como de salir el sol. Pero digamos que como que intentamos manejar las dos condiciones, cada una por su lado, y creo que funcionó. Y en Chicago nos hizo, digamos, un clima aceptable, porque a veces... cuentan, ¿verdad? En ediciones anteriores, o hace calor, termina haciendo mucho calor, o termina haciendo muchísimo frío. Y tuvimos como una condición intermedia, bueno, que yo creo que nos ayudó, que digamos. Favoreció. También para que el equipo estuviera bien, porque si hubiera estado muy frío, ahí hubiera estado duro. Ahora que hablábamos de los puntos de giro, pues que a veces suceden y no. El caso de doña Marcela Vives, en el momento en el que le da dengue, por supuesto ustedes no podían prever eso. Me imagino que no solo digamos, la salud de ella en ese momento era delicada, sino que me imagino que el grupo de producción también pensó, bueno, ¿qué hacemos? ¿La seguimos y vemos si ella se logra recuperar a tiempo para ir al maratón? ¿O contamos que ella llegó hasta ahí? O sea, ¿qué hicieron ustedes en ese momento cuando supieron la noticia de que doña Marcela tenía dengue? Sí, nosotros lo que hicimos, bueno, primero fue como respetar también un poco la intimidad, claro, porque es una enfermedad muy dura, ¿verdad? Y ella sí fue un caso, o sea, fue bastante duro lo que sufrió. Entonces nos mantuvimos un poco alejados, dijimos, ok, doña Marcela, ¿cuáles son sus planes? ¿Sigue la maratón? ¿Va a cancelarla? No, y ella, no, nosotros, yo sigo. Entonces ahí lo que hicimos fue como más bien apoyarla, ¿verdad? Claro, en claro, todo el proceso de recuperación, y creo que es un punto muy bonito que al final más bien es súper valioso, sí, ver cómo ella se recupera, sí, y la corre y le va tan bien, además corriendo. Refuerza, sí, la historia. Sí, claro que sí. ¿Se puede considerar como de verdad un elogio a la voluntad, una oda a la fuerza de voluntad? ¿Cómo hacer, Tracy y José Pablo, para que más gente todavía pueda ver el documental completo? Ya lo hemos tenido acá en fragmentos y con la motivación que nos cuentan ustedes, pero ¿cuál sería la idea de la distribución futura del documental? Sí, nosotros creemos, ¿verdad? Tuvimos unas funciones aquí en la GAM, digamos, sí, en el Eugene O'Neill, que eso funcionaba para jalar como a la gente que estuviera cerca de San José, pero sí hemos tenido muchos comentarios de gente que vive fuera de San José, por ejemplo. Y que yo siempre digo, claro, es muy difícil para alguien de largo venir como a una función acá, así al centro. Qué bonito sería como girarlo por las comunidades, ¿verdad? Hay grupos importantes de gente, no sé, Guanacaste, Pérez Celedón, de San Carlos nos escribieron, de Ciudad Neily, por ejemplo. Entonces, también nos gustaría como intentar hacer como una gira nacional en algunos puntos. Vamos a ver cómo claro, se puede lograr, y luego, igual como les comentaba, como el paso normal, tal vez a tele abierta, y posteriormente
la parte de distribución ya del material que la gente. Yo supongo que aquí habría dos áreas interesantes en que podría intervenir tanto el Centro de Cine y el Ministerio de Cultura, por un lado en la parte audiovisual y por otro la Federación Costarricense de Atletismo o el mismo ICODER, en cuanto a que propiciaran esa posibilidad, ¿verdad? Y se pudiera realizar. Hay organizaciones de la FECOA en todo el país y el ICODER, y sería muy lindo para que más gente la viera y se motivaran precisamente. Además, los mismos atletas, ¿verdad?, que se sienten tan motivados al verse. Yo estuve en la presentación oficial el día del estreno y los atletas estaban tan emocionados y la gente que los acompañaba, el comentario generalísimo era que si ellos pudieron, yo también puedo. Y entonces es un audiovisual que precisamente motiva a intentarlo, ¿verdad?, a tener una meta y lograrla. Entonces, precisamente considero que es precisamente algo que pueda distribuirse con el boca a boca y de mano en mano, claro, en el momento en el que tengan DVDs. Estaba pensando que si el documental dura hora y media, ustedes han de tener cualquier cantidad de material grabado. ¿Cuánto fue total? Cuando nosotros nos sentamos en la etapa de postproducción a revisar el material, teníamos 35 horas de material grabado. Entonces, sí era un reto reducirlo a 90 minutos, ¿verdad? Entonces, y siempre se plantearon que fueran 90 minutos, no quisieron hacerlo de menos. En algún momento... ¿O consideraron que ya no se podía reducir? En algún momento pensamos que tal vez unos 60, pero de verdad cuando empezamos el proceso dijimos, no, la verdad es que son 90 para poder profundizar un poquito en los 5, porque así no iba a ser como muy... Sí, muy fragmentado. Sí, exacto. Claro. Entonces, sí, y fue un reto, como dice José. Bueno, y hay otros subtemas, digamos, dentro de la trama, y es la nacionalidad, el hecho de que pueda volver Randall a Costa Rica y que traiga a su familia, la familia de doña Marcela, que la acompaña a las carreras y que están siempre ahí con ellos. No fueron protagonistas, pero siempre los vimos que la acompañaban y la motivaron a que continuara. Entonces, digamos que hay otros subtemas que también rescata otro tipo de valores, si se puede decir en ese caso. Sí. Es muy interesante cómo alrededor de un personaje giran un montón de verdad, de aristas y de cosas interesantes que pasan. Por ejemplo, el caso de Randall, el caso que tiene más de 22 años de no poder volver a Costa Rica. El caso de doña Marcela, que ella empieza a correr a los 54 años porque ella misma lo dice, ya está cansada de ir a recibir a su hijo a la meta y dice, porque si él lo hace, porque yo no lo puedo hacer. Así es. Y son 5 historias que la verdad son muy bonitas y creo que la gente se relaciona con ellas. Exacto. Que no se me olvide un apunte, y es que mencioné algunas películas deportivas en Costa Rica al principio, y tenemos un documental como María del Milagro, María del Milagro París, del Centro de Cine del año 1983. Y para finalizar, precisamente quería preguntarles a Tracy y a José Pablo si piensan seguir siendo equipo para realizar películas en el ámbito del deporte, que es tan difícil. En principio sí, creo que sobrevivimos bien a este proceso, ¿verdad? Que fue un proceso muy intenso para un proyecto de largo, fue año y medio, para tenerlo fue súper intenso, más con lo que ustedes hablaban de la particularidad de la producción de seguir a un deportista. Claro. Sí nos encantaría seguir con el tema del deporte, la verdad que creo que es muy motivante, digamos, para uno mismo, ¿verdad? Queda como ver estos ejemplos. Queda planteada la inquietud. Sí. Muchas gracias, Tracy. No, muchas gracias. Gracias, José Pablo. Muchas gracias por el espacio, muy amables. Gracias, Lucio. Bueno, gracias, Roberto, y gracias a toda la gente, a Hamlet, a Rosa y a doña Lisette y a todos los que participaron en la producción. Y, por supuesto, a los 5 protagonistas, claro. Ciertamente. Y de verdad, felicitaciones a Tracy, a José Pablo y a todos los que participaron, porque es un lindo documental que ojalá se pueda difundir como ellos planean en todo el país e incluso internacionalmente. Gracias también a los compañeros del set de Lunes de Cinemateca y los esperamos en nuestra próxima edición, como siempre.